Hello, hello. Good evening, everyone. How are you doing today? ¿Tal cómo están? Hello. Good evening. Good evening, good evening. Welcome, welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Está lloviendo ahí por donde viven? Aquí sí se siente como que va a llover, pero más fuerte calor. Está lloviendo aquí. Fuerte, fuerte. ¿De verdad? Una calor insoportable. En Zacatecoluca, pero está peor que... Hasta con dos ventiladores estoy ahorita. ¿Sí? Acá está, acá como medio cayeron unas pringuitas por ahí, pero no. O sea, no llovió y más lo que alborotó el calor. Y me imagino que, o sea, por ejemplo, Zacate está relativamente cerca. Me imagino que por eso se ha de sentir también la presión por estos lados, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la clase así con tres ventiladores alrededor, cuatro si es posible, ¿verdad? No hay opción. Bueno, welcome again to the class. Thank you for being here. Muchas gracias ayer también por tener en consideración, ¿verdad? De las situaciones que estaban pasando y siguen pasando, pero un día de incapacidad por lo menos es ya una ventaja, ¿verdad? Así que vamos a continuar ahora. We're going to continue with the topics that we are supposed to be practicing. Recordarles que el viernes vamos a tener clases por la clase de que nos hizo falta ayer. Así que el viernes la vamos a recuperar para así finalizar el mismo día que ya teníamos predispuesto, ¿ok? ¿Preguntas al respecto? Do you have questions about it? Nope. Excellent. So if you don't have questions, okay. Yo no puedo conectarme viernes. Yo ya le notifiqué a una muchacha, bueno, no sé quién me escribe ahí por WhatsApp, pero yo día viernes sí no me puedo conectar. Por ninguna manera. No, es que realmente yo no voy a estar acá, entonces no sé realmente en el lugar donde voy a estar qué tan buena va a ser mi señal para por lo menos conectarme solo de oyente, pero sí realmente no creo que me sea posible. Ok, it's okay, está bien, no hay problema. Pero como le decía, ¿verdad? Si se puede conectar solo como oyente y logras tener señal, aunque tenga la cámara apagada y el audio apagado, perfecto. Si no, pues se comprende, ¿verdad? Okay. Se comprende el okay, caso. Okay, perfect. Gracias. Ok, perfect. So we're going to continue. But before we continue, let me see, we were in the topic. Wait a minute. Okay, let me see. Dame un segundo que no me carga esto. Oh, countables and uncountables. And we were talking about food. Y cómo íbamos a hacer esto de los food y de los countables and uncountables. Que teníamos que si se puede contar sin usar una medida, es countable. Pero si se tiene que usar alguna medida para contarlo, es uncountable, ¿verdad? También vamos a continuar hablando un poquito de los food, cómo medirlo. Traigo un primer trabalengua para ustedes para que hagamos ahí una práctica. Y vamos a hablar de breakfast around the word. Okay, perfect. So I'm going to start with the attendance. Voy a empezar con la asistencia. Let me see. Okay, here we have it. Okay, so ayer fue martes 14, pero la del día de ayer no se llevó a cabo. Por lo tanto, voy a tomar la asistencia el miércoles 15. Okay. Ya saben, micrófonos apagados, solo cuando vayan a decir present o I'm here. Alicia Pérez Gavidia. Present. Present. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Esperanza Isabel Pides Barrera. Present. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. Present. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, miss. Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Aide Elizabeth Castro del Cid. Present, miss.
Herper Manuel Alcantanilla Platero. I'm here, Miss. Irma Yamilet Sánchez Varela. Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Palencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Present. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Rina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Saúl Alejandro Vidal, Alparado Vidal, perdón. Present. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Ok, perfect. ¿Alguien que se haya conectado después, que no le puse asistencia? Nope. Okay, perfect. So we're going to start with today's topic. We have been practicing countables and uncountable nouns, but let me show you the topic we have for today. Ezequiel Rivera dice que ya está present. Okay, veamos. Noé, creo que es. Yes. Okay, thank you. Bueno. Decíamos, we're going to see the today's topics that we're going to talk about today. And we have these topics. What do you have for breakfast? Conversation, fish for breakfast, and tal vez llegamos a ver adverbs of frequency. Pero principalmente vamos a continuar. Oh, sorry. Aquí estamos. So, tenemos count nouns and non-count nouns. O sea, nombres no contables. Como ya lo decíamos, count nouns can be used in plural form with usually with an S. Los nombres que se pueden contar tienen un plural. Los que no son contables no tienen un plural, ¿verdad? Can be used with definite articles, the. Pueden ser utilizados con artículos definidos como el, la, los. Can be used with indefinite articles y pueden ser usados con artículos indefinidos como uno, una, un. Example, Paul bought a key at the store. Paul compró una llave en la tienda. La llave es un countable noun. Key is a countable noun. Then we have the students went to the class. Students is a countable noun because we can say one student, two students, three students, and so on. Then we have the non-count nouns. The non-count nouns usually cannot be expressed in a plural form. Usualmente no pueden ser expresados en manera plural. Okay. Water is just water. It's not waters. Cannot be used with indefinite articles. No se pueden utilizar con uno, una, un, porque no es una cosa, ¿verdad? De uno. Es algo uncountable. And can be used with definite articles. Con el da sí se pueden utilizar, ¿verdad? Because I can say the water. The water is hot. El agua está caliente, right? Can be used without an article. Y pueden usarse también sin algún artículo. Ninguno de estos dos también se pueden usar así. I listen to music. No, I listen to the music, ¿verdad? Puedo decir, I listen to the music, escucho a la música o escucho música simplemente. We listened to the rain during the storm. Rain es algo que no se puede contar, ¿verdad? Now, con lo que podemos utilizar para medir aquellos nombres que no se pueden contar, we can say glass, cup, bottle o pitcher. ¿Saben que la palabra pichel que utilizamos nosotros en el español viene de esta palabra pitcher en inglés? Pitcher es una jarra. Por eso nosotros decimos, ¿dónde está el pichel? That's why we say it, right? Now, a glass of milk, water, and lemonade.
Todas estas cosas que acabo de mencionar no las podemos contar. Milk no se puede contar, water no se puede contar y lemonade no se puede contar. Pero sí puedo contar un vaso de. Ya estoy usando una medida para contarlo. Milk, a glass of milk, a glass of water o a glass of lemonade. También puedo decir a cup or a mug of, una taza. Un mug es uno de esos que son un poco más grandes. La taza es más pequeña, el mug es más grande, pero siempre tiene forma de taza con la orejita. A mug, a cup of coffee, a cup of hot tea, a cup of cocoa. Luego tenemos a bottle of, una botella de. A bottle of soda, a bottle of juice, a bottle of apple cider. Again, todas estas cosas que vemos acá no se pueden contar. Nelson, veo que tiene una pregunta. Tell me. Miss, cuando hay algo líquido, no puede ser contable, sino que tiene que tener una medida. Siempre correct. Que sea líquido. Sí, todos los líquidos no se pueden contar. Yeah. Ok, porque yo puedo decir soda, pero soda puede ser un litro de soda, un vaso, una botella, right? Luego tenemos a pitcher of. Y en realidad aquí estamos viendo los líquidos porque esto que está, esta palabrita que está aquí arriba, beverage, significa bebidas, ¿ok? Beverage, beverage, ¿ok? So a pitcher of juice, pitcher o una jarra de jugo, a pitcher of water, and a pitcher of lemonade. Now, what I want you to do in this moment, que va a ser la primera actividad que vamos a realizar esta clase, this class, I want you to think and make a list of countables and uncountable nouns. Quiero que piensen y me hagan una lista de countables y una lista de uncountables. So we're going to go and we're going to think about countables and uncountables. Y no solamente va a ser de comida, como ya lo habíamos visto, que esto es sencillo, ¿verdad? Pizza, watermelon, and stuff like that. Me pueden hablar ahora del aire. For example, air. Me podrían decir, ¿el aire es countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Okay. Porque no se puede. Hoy respiré 450 mil aires. No. Hoy respiré. And that's it. Today I breathe. Sorry. Again, pensemos en otro. Napkins. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué significa napkins? ¿Saben el significado de la palabra napkin? I don't know. Nobody. Napkins son servilletas. Okay. Es una de las palabras más útiles. De hecho, una de las primeras palabras que tuve que utilizar cuando llegué a Estados Unidos, no sabía cómo decirlo. Es napkin. Napkin es servilleta, ¿ok? So napkin. ¿Las napkins eran countable o uncountables? Countable. Son countables, yes. Porque no puedo decir, no sé cuántas servilletas hay acá y hay tres. There are three napkins, right? Miss, a la lámina pasada no le tomé screenshot. Ok. There you go. Yeah, thanks. Excellent. Okay, now we're gonna see another one. Flowers. Are flowers countable or uncountable? Countable. Countable, because they can say one flower, two flowers, three flowers. Money. Is money countable or uncountable? Ya lo habíamos hablado. Non-countable. But what about dollars? Are dollars countable or uncountable? Countable. Excellent. That's the attitude. So we're going to make a list of uncountables and countables. Yes, we got it. Vamos a ir a hacer los grupos una lista de countables and uncountables. Wait a minute. I'm going to send you the invites. And there you go. Ahí tienen. Miss, no, lista no de cuántos para... sería más o menos para las que puedan. No hay límite. No, permite compartir pantalla, please. Yes, ahorita ya les activé ahí. There you go.
Glenda, ¿qué pasó? Ah, la mandé a dos salas diferentes, Glenda. Sí, en la dos estoy. Ah, ok, ahorita la muevo. Thank you. Glenda está en la dos y el otro la había mandado. Ok, ahí está la emoción. Esperanza, ¿y esta limitación?
Esa palabra no es aceite, sino que es suelo, soil. Y el arroz es incontable también, ¿verdad? Rice. Yo recuerdo también que ayer en la clase mencionaron chocolate, incontable. Ajá, el chocolate. ¿Quién se conectó a la clase ayer? Chocolate. Lo siento. Ok, oil es que pienso... aceite. Ajá. Puede ser también la sal. Soil, la sal. Miss, I have one question. Uh-huh. What do you say, suelo? Floor. Mm-hmm. Floor. Soil. Ese es como la tierra. Okay. El componente. Puede ser un countable. Uncountable. Soil sería uncountable. Okay. Floor puede ser countable. La arena, por ejemplo. Arena sí es uncountable. Es countable. No, uncountable. Porque, es uncountable. Porque lo miden por metro, así cuando la venden, por ejemplo. Sí. Yeah, exactly. Es sal. Sal. La sal, azúcar, frijol y aire. Alcohol, no sé cómo se quiere, pero creo que también algo está líquido, no se puede contar. Pero... Ay, sal. Sugar. Milk. 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 La miel también. La miel. Honey. Tierra. Con esas lo voy digitando ahí. Porque tenemos estos los uncountable, pero los countable empezamos con, dijeron, con couple. Ajá, porque para tomar captura ahí. No sé. Bueno, los countable. Los contables serían, ¿cuánto lo hago? The house. Las casas pueden contar. Sí, the house. House. A book. Los book. También dog. Puede ser. Los friends. Doctor. Los amigos. Las hamburguesas. Friends. Hamburguesas. Hamburguesas. Los pets. Pets. Las flores pueden contar, flower. Flowers, sí. Sí. Flowers, sí. Porque lo llueve. Sure.
cuando terminen las listas, ¿ok? Me mandan una captura al grupo de WhatsApp. Ahí lo puedo estar viendo. Thank you.
Hello, ok. So ahí vi sus listas de countables and uncountables, a los que no los mandaron al grupo, pues logré ver lo que habían puesto en su grupo nada más. Now, vamos a hacer una conversation. ¿Se acuerdan de que hablamos de some and any? Yes? Ok. Some para decir como algunos y any para decir como ningunos, aunque any también se utiliza en preguntas. ¿Recuerdan que dijimos eso? Yes, la mayoría sí. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver una conversation donde plantean some and any. Uncount nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Ahora vamos a escuchar la explicación que nos dan acá de la utilización de some and any, y si les quedan preguntas, pues les resuelvo. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any
when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. Okay. Bueno, lo que hemos visto son los usos de some and any, right? Saben que para preguntas, dijo ahí, podemos utilizar some or any. Más utilizado es any, en realidad. Para negatives vamos a utilizar en any y para decir affirmatives vamos a utilizar más preguntas al respecto. Do you have any questions about it? That's no. ¿Puede repetir, Miss, lo que acaba de decir, por favor? Annie, ¿para cuál va a ser utilizado el sticker? Bueno, para any. Hacer preguntas podemos utilizar some y podemos utilizar any. Ok. Pero para responder afirmativamente solo podemos utilizar some. Y para responder negativamente vamos a utilizar any. ¿Ok? I don't have any potatoes. No tengo nada de papas. I don't have any potatoes. Para decir tengo algunas papas, I have some potatoes. ¿Ok? O también okay. Podría decirlo sin some. Podría decir I have potatoes. Tengo papas. Right? Pues quiero decir algunas papas, voy a utilizar some. I have some potatoes. But talking about it, vamos a practicar la conversation que nos dice ahí. And I'm going to share this. Voy a hacer pronunciation. Ya saben, intonation and pronunciation. Okay, let's go. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread, and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade, and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Les voy a enviar el audio para que podamos practicar. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Justo tiempo para poder cerrar. Oh, my good. Okay. Pleasure. Thank you. Okay, so aquí tenemos, do you. Recuerden que esto se va a decir junto. Do you, no, do you. Es do you. Okay, we're gonna use it like do you, and we're gonna practice. El audio que les mando es para que sigan practicando, ok. El audio no es para que se quede ahí y se pierda la infinidad del universo, no. El audio es para que podamos practicar the pronunciation, así que úsenlo como ustedes puedan, ¿verdad? Let me see, and we're gonna practice there. Ok, ahí estamos. Ah, ahorita le soluciono la, eso, Linda. A las 5. Ahí estamos ya en el número 5.
don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's boost some potato salad. Sure, boy. Everyone likes potato salad. Dayana, si, Dayana, ¿por qué se ríe Dayana? Si quiere, es que me equivoqué. Era que, no, dije no, Bussi y era no, Boy. Es que vi el recording y me puse nerviosa, lo siento. Bueno, si quieres, Dayana, cambiamos a ti. ¿El qué? Si quieres, le damos de nuevo. No sé. Miss, me pone nerviosa no. A la compañera, Miss, por favor. Ajá, digamos que eso fue, pues vaya, digamos que eso fue. Y eso fue, de verdad. Yo vaya, no me estaba riendo de Herbert. Vaya, pues vaya. Okay. Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need. Alicia, ¿por qué no se conectó a las salas? Ok, excellent everyone. Solo tendría tal vez un comentario que hacer en cuanto a las pronunciations que escuché, y es que el verbo tener, que es have, me lo están pronunciando como have, ok, pero es have, ok, have, con la pronunciación así final. Ok, quiero ver las personas que hacen, dígame. Con have. Uh-huh. No se puede decir de las dos formas, have o have. ¿Quién le dijo que se podía decir have? Fíjese que a mí me corrigieron, yo decía have. Uh-huh. Y a mí una miss me corrigió y me dijo, no se dice have, se dice have. Me. Y ella dijo que I have. Uh-huh. Igual a mí una maestra hasta me dejó escribiendo esa palabra porque decía que no era have, era have. Pero igual yo lo no le hagamos caso, no le hagamos caso a las miss ni a las teachers. Veamos lo que dice el internet. ¿Cómo dice el internet? Have. Have. Miss, despacito. Yo soy muy googlero.
Soy muy googlero y usted ya me está dejando más esto para que lo haga igual, buscarlo en Google. Yes, it's have. Okay. Have, tal vez en algún país lo dicen así, pero... Bien heavy quieren decir. Have, yes, have. Mire, yo les digo, de verdad que si no confían totalmente en... Porque yo sé que hay diferentes pronunciaciones, vayan y busquen en internet, siempre se van a dar cuenta. Yes, I know, pero ya me voy a conectar. Solo quiero... A ver si se me conectó. Carlos Oswaldo no se conectó, ¿verdad? Claudia Yasmín se conectó. ¿No? ¿Tayana? Oh, sí, Miss. Ok. Soy el que puso nerviosa. ¿Y Irma Yamilet se conectó? ¿Kevin Eduardo? Sí, Miss. Aquí estoy. Ok. ¿Roxana? ¿Gabriela? Ok, perfect. Ahora sí, me tengo que ir corriendo. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye.